El conductor de una camioneta Jeep Liberty fue acribillado por desconocidos que le dispararon en 29 ocasiones, en las inmediaciones de Colonia División del Norte. El crimen se registró la madrugada de hoy sobre la esquina Heriberto Jara y Felipe Páramo, cuando el conductor de la camioneta Jeep Liberty, color gris, placas PCB-751L, al parecer fue interceptado por otro vehículo y sus ocupantes lo atacaron a balazos y después huyeron. Automovilistas alertaron a la policía sobre un hombre lesionado por arma de fuego en la calle Heriberto Jara esquina con Felipe Páramo. Al llegar a la ubicación, los policías localizaron un vehículo Jeep Liberty color gris, la cual presenta a simple vista impactos de proyectiles de arma de fuego en el parabrisas. De inmediato procedieron a revisar el interior y descubrieron en el asiento del conductor a un masculino que presentaba varios impactos de proyectil de arma de fuego, ya sin vida. En el lugar localizaron 29 casquillos percutidos de armas de grueso calibre. De las investigaciones se hizo cargo el personal de la PEI, el cadáver fue enviado al CEMEFO local. Más información en el blog del narco.com.